quest is over. The monsters in my head are scared of love. Falling people. ¿Qué pasó, YouTube? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Estoy saliendo del peor invento que se pudieron hacer en esta ciudad, en Bogotá, el Transmilleno. Nada, voy a ir a recoger a Hernán, un compañero del colegio que vamos a entrenar hoy duro espalda. Entonces pues vamos a encontrarnos con él. Esto es una porquería. La verdad es que la historia mía con Hernán es muy chistosa, pues porque somos amigos del colegio, ¿no? Y nos graduamos como en el 2014. Entonces, pero no, cuando yo entré a ese colegio empezamos siendo enemigos porque hubo un inconveniente con una chica que a él le gustaba y es muy chistosa la amistad que llevamos, pero logramos como fomentarla y compartir los mismos gustos, ¿no? Entonces pues les voy a dejar como un video que nosotros hicimos en un trabajo de inglés que me dio muchísima risa. Se los dejo a continuación. If you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, I got a 9mm. Ready to go off any minute, so you feel it. Because I feel out, I hide to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, two on deck, why would I lie? Nigga drop, we don't have our lives. I could hit it with the 9-9 times. Country ass boy, country lag, win and rhyme. Desde acá logro verlo, vamos a hacerle zoom. Allá viene. Ni se daba cuenta que yo estoy acá. Está grande, weón, está grande. Bueno, muchachos, estamos acá ya con Hernán. Duro. Saludos. El marica está re grande, weón. Ese marica no era así de gigante, pero ahora está gigante. Iba wow, toda la cosa, pero no entraba antes. Este es mi restaurante favorito, comida oriental. Sushi, vamos a ver qué tal es el frío. ¿Cómo? En cantidad. En cantidad. Ayer estaba yo tranquilo, weón, en mi cama, ¿no? Y me escribió una amiga. Me dice: ¿si supiste que Julián Tanaka se intentó suicidar? Madre, yo sí vi que usted publicó algo así. Yo dije: uy, no, re feo, o sea, porque si es una persona que a uno le inspira y se llaman que. O sea, lo que pasa es que el weón, el man es Musclemania Pro, ¿no? 4 títulos, weón. Entonces el man subió, no se presentó a la Expo Fitness, que era el 14 de febrero. Y pues, sí, en Medellín. Entonces el man también es creador de Pro Science y todo eso. Entonces subió unas fotos y el man intentó mezclar 3 prepas totalmente suicidas para quitarse la vida. Entonces, pues, hace poco subió como una publicación que decía que pedía disculpas, que el man no se sentía bien. Entonces pues todo esto lleva claro que la fama y tener una estabilidad económica y el dinero, así creen empresa y todo, pues uno tiene que cuidar más que todo la autoestima y la personalidad, la moral, sí. Entonces pues el man ahorita está tomando medicamentos para el hígado porque esas pepas pues le dieron obviamente muy duro, weón. Pero usted, ¿qué piensa acerca de que una persona que tiene ya como empresa, que es Pro Science, weón, es ya acá en este país muy, muy potente, es influenciador fitness, tiene dinero y pues, ¿qué piensa que se haya tratado de quitar la vida, weón? Pues es feo porque digamos que una persona que también quiera seguir esos mismos pasos que él ha dado, parce, o sea, es como una persona que es como un ícono y una persona que uno quiere seguir, ¿sí? Que uno dice, uy, yo quiero llegar a lo que él ha llegado con todo el esfuerzo, pero al ver que eso ni siquiera fue suficiente para él, pues por lo que hizo, pues ya en un pensamiento como muy, muy amplio, porque uno sí. como espectador de él, digamos que ve ese tipo de cosas y uno dice, uy, o sea que no es suficiente lo que él tiene, lo que él hace, o sea, porque digamos una persona famosa, no sé, voy a dar un ejemplo, Avicii, uy, sí. Esa persona pues también se suicidó y era una persona, un icono mundial, claro, de electrónica, de la música, o sea. Eso pasa mucho a la gente famosa, ¿no? Que tiene muchos, o sea, tienen la vida arreglada, pero tienen muchos problemas, que cosas que se sienten ya personales y necesitan ayuda, necesitan asistencia. Entonces, pues nada, mandarle fuerza a Tanaka, weón. Fuerza Tanaka. Fuerza Tanaka. Fuerza, papá. Papi, si nos estás viendo. Y nada, weón, mucha fuerza y construir y a seguir motivando a la gente. Vamos a ver si me dejan entrar, ¿no? Porque qué tal que no me dejen, papi. Me van a dar, es una membresía. No, yo no he pagado ni nada, man. Es una membresía, supuestamente de 7 días, dice Hernán, pero... Así va a ser, papi. Vamos a ver. Ah,
¿Qué está peleando, perro? Estoy pidiendo sus 7 días gratis. ¿Cuántos me están dando, perro? 3. No quiere acá llorar el amigo. ¿Cómo así? ¿Por cuánto es 37 y no se van a separar de YouTube? ¿Para qué? Para tener el trimestre. ¿El trimestre? Sí. Subiendo acá las escaleras del gym. Cuando llegamos acá a la plena zona de pesa. So, acá tenemos todo el gym. Está bacanito, ¿no? Está como melo, ¿no? A ver. Está melito, papi. Acá hacemos abdomen, papi. Abdomen ahorita. Abdomen. Plena zona de puro barra, para calistenia, puro boxing, balones, la llanta, la famosa llanta. Todos lumbares, abdominales, abdominales. Acá soy yo. Bien, bien. Ush, yo no había visto esta máquina, hace resto. Máquina de hip thrust. Para la colita, papá. Para la colita, sí. Pero esto es grande, weón. ¿Es un piso? El primer piso, dice. El mío es totalmente diferente. O sea, si ustedes ven mis videos, el gimnasio mío es puro metal nada más y es un piso. Dos pisos, nada más. Bueno, acá tenemos... ¿Esto qué es? Esto es una prensa. Acá tenemos otra prensa funcional. Femorales. Curl. Hágale, papi. Es Julián Hernán. Porque se pone nervioso. Sí. A ver. Pura zona de cardio. Uy, ¿allá qué es? ¿Un restaurante? Sí, ahí está la comida. Es donde vamos a comer. Zona de cardio, weón. Escaleras. ¿Y acá zona de estiramiento? Zona de estiramiento. Venga, a ver, miramos. Ah, sí, plena. Plena, plena. Hace 1000 toneladas. ¿No? Inyectarse, weón. Pero eso tiene mucho piso. Aquí están los baños, papi. ¿Qué? ¿Quién es ese? No tengo la más, papi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí la parte de... Puro cycling. Cycling. Uf, sí, qué calor tan cerdo. Marica, esto es grande, grande, grande. Aquí acá están las luces, pero... La cena que me queda acá está para cerrar esto. Acá hay azotea, ¿no? Sí, acá. ¿Vamos a subir allá? Vamos a subir. Breve. Pero ya se puso ready, weón. Esta parte me gusta. Oiga, usted y yo nunca habíamos entrenado, ¿no? No, no, no. Nunca. ¿Qué está ahí? ¿Aquí quedan los consultorios? Consultorios médicos para hacer valoraciones. Uy, ¿esto qué es? Puro salón de zumba. De zumba, zamba. De pura zumba, zamba, rumba. Uy, marica, esto es re gigante. De zumba y zamba, papá. Hemos llegado al último piso y el más esperado. Una mini soteíta. Para la ciudad. Uy, marica, se ve una chimba. Desde acá se ve mi casa. Mentiras. Estamos en todo el norte de Bogotá, muchachos. Oiga, pero no es tan alto, ¿no? Pues que están tan. Uy, vea, desde acá se ve el Smart Fit. Smart Fit, la competencia. Está bacana la zona. Bacana, bacana. Vamos cambiando, es que trabajo. Un bocadito, ¿sí sabes? Un bocadito para entrenar, ¿no? Será, buena papá. La toma sin estar bombeado, ¿sí o qué? Pero así se ve fibrosito, weón. Se ve grande. Pero ahí. Sin estar nada bombeados. Vamos a ver cómo vamos a quedar. Nos vemos melos, weón. Nos vemos bacanos, weón. Ahí se me las.
acababa de pasar una viga, un man como con los hombros así, súper redondos, súper salidos, y le preguntaba en qué, si a él le gustaría estar así, y la respuesta de él fue que no, pero él me agacha. No, la verdad no, no, es lo natural, es lo más chévere, lo más recomendado. Mejor que tener un cuerpo natural y que uno se mire al espejo todos los días y diga, uy, yo logré esto por mí mismo, no por, no sé, que se oye proteína o cierto suplemento que quizás ayude, eso no está mal, pero es más satisfactorio cuando uno está así, naturalmente. Inyección, además de que eso no es solamente suplemento, sino pura inyección, puro, puras pepas, puro anabólico, entonces pues preferible estar así, como me vaya atrás, pero lo paramos, pero ahí, sí. Se cansa de... Creo que dan esta calidad de mujer. Miren estas ganancias, weón. Tiene más. Hernán tiene más espalda que nosotros. Duro. Eso es. Muchachos, esto es lo que no toca venir a hacer al gym. No hagan esto. No, este ejercicio, en lo personal, es más explosivo de todos. El tríceps tiene dos músculos, dos partes, ¿no? Interna, extra. Esa explota las dos en una sola racha. Vale, cuidado. Vamos a poner tres discos de 45. Y a medida que lo haga 7, mi compañero va a tirar un disco. Mucho peso para que vean. Pero resista, pero resista. Esto es puro explosivo, papá. Después pastica, proteína, papá. Duro. Yo te comeré un poquito, red. Duro, ven, vamos. Eso es. Ahí va un niño de 5 años, este es uno de 10. Grande, grande. Apretamos duro. Este ya que son 90 más 45, 135. Dale, dale. A todos los jugadores completos. No, a todos los jugadores más completos de todos. Descarga el Dale. Ejercicio para todos. Va a preparar el baile. ¡Papi! ¡Papi! 104 kilos para pesar.
acabamos el entreno. Vamos a ver ahora cómo estamos bombeados. Ok. Naturales. Muchachos, acabamos el entrenamiento. Estamos ahora acá en la cafetería. Hernán va a calentar mi almuercito y el mío. Somos acá, venden toda la suplementación, banano, fruta, puras frutos secos. Puros frutos secos. Vamos a esperar a ver, y mi fruta favorita, por supuesto, grande. Acabamos de estafar mi ensalada, apio, rábano, pepino y zanahoria. Está voluminoso, güey. ¿Qué va a comer, Aaron? Api, pastica, salteada, pollo, proteínita, papá, pollito y plátano, apanado. Uy, qué rico pollo apanado, güey. Yo, más caserito, güey. Él es gourmet. Yo más casero, arrocito, arvejas y carnecita de cerdo más ensalada. Un provecho, Aaron. Api, está grande, güey. Ella está pendiente de la charla que estamos teniendo acá, güey. ¿Qué es? ¡Hágale! ¿Está? Sí. Ahora, una cosa que yo le quiero decir. Los servicios casi todo. ¡Ay, eso quedó muy chistoso! Usted quiere decir algo. Cuando usted quiere comenzar un proyecto, parce, usted tiene que untarse. ¿Sí me entiende? Untarse. Si usted no se unta, no va a progresar. Si una persona quiere que la gente le trabaje para uno, así de una, o durante un tiempo, pues digamos, prolongado, eso no va a funcionar. O sea, uno quiere siempre eso, pero lo más chévere es cuando usted se junta, cuando usted es el que lo arma, cuando usted dice, parce, yo comencé ese proyecto y yo lo continúo, ¿sí? O sea, lo continúo, digamos en su crecimiento, ¿sí? Y tengo gente que trabaja para mí, tengo gente que me ayuda en ese crecimiento, pero yo nunca me dejo de juntar, nunca me dejo de impregnar de lo que yo estoy comenzando, de lo que yo comencé a trabajar. ¿Sí? Uh-huh. Es eso. Parce, entonces yo lo que digo, en un año, yo quiero, pues, no quedarme haciendo así nada y que tenga mis entrenadores y ya. Jesus. Yo quiero literalmente seguir juntándome y, parce, metiéndome la parte digital, Google Analytics, Facebook Analytics, parce, todo, mi página web, redes sociales, parce, porque eso es lo que va a mover, eso es lo que está moviendo aquí en este mundo. Pero pues digamos, como estamos tan marginados aquí en Latinoamérica, no nos estamos dando cuenta que en Europa, en Asia, parce, ya están un paso más adelantado que yo, más adelantado que nosotros, literalmente. Entonces es algo que uno tiene que ahorita estar preparado, prepararse, porque si uno no está preparado, se queda atrás, y si queda atrás, está off. Bacano, weón. Si usted quiere todo rápido, no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que usted tiene que tener en cuenta, es decir, para lograr y alcanzar algo. Hay dos formas de llegar a lo que usted quiere. Uno, dando un paso. Y el otro, dando un salto. La diferencia es, parce, marginal. Si usted da un paso, usted va conociendo y se va alimentando, se va enriqueciendo. Si usted da un paso largo, usted se pierde todo lo que pudo ganar en ese tiempo, parce. La gente quiere todo rápido, la gente quiere la riqueza rápido, la fama rápido, el reconocimiento rápido. Pero qué afán hay si usted puede dar pasos, parce, pasos pequeños. Bacano, bacano. Sí. Bueno, muchachos, ese fue el video del día de hoy. Gracias, Aler. Uno que es todo chiquito le toca empinarse, ¿ah? Vamos a hacer otro entrenamiento la próxima semana, así que nada, espero que les haya gustado este video. Y pues ahí les dejo las redes de Aaron para que se pasen.
él tiene una academia y una empresa de fútbol, entonces para que se pasen también al perfil de él y lo apoyen. Y nada, nos veremos en otro próximo video, ¿sí o no? Nos vemos a la próxima, muchachos. Esperamos que les haya gustado los videos. Eso es puro dedicación a que vean disciplina. Chao.